Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de Juan Leca Presenta? Contentos una vez más acompañarlos los fines de semana, diversos invitados, a través de la cultura, el arte, fomentar justamente lo que ellos vienen haciendo en diversas naciones del mundo. Venga nuestro invitado, él está en Toledo, España, él es de Burdeos, Francia. Se trata de Oliver Malañas, él está con nosotros, es pintor, actor y además toca la flauta de pico. Estará compartiéndonos un poco sobre su trabajo, lo que él viene haciendo. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan. Qué Muy, gusto muchas gracias. tenerte en el programa y compartir un poco sobre lo que tú haces y que fomentas a través de tu arte que tienes para tocar la flauta de pico. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto de la música, la pintura? Porque tú eres de Francia y tenías el contacto con tu familia que era española, abuelos, demás familiares, y que siempre estaban ahí estrechados, digamos, Francia, por la cercanía con España. Cuéntanos. Sí, exactamente, exactamente. Pues nací en Burdeos, pues empecé los estudios de música en el Conservatorio de Burdeos, Conservatorio de Música, y durante 5 años me quedé ahí. Y luego, durante las vacaciones, siempre volví a España para ver a mis abuelos, entonces siempre tuve un contacto con España. Y a los 27 años, pues he vuelto aquí a España para instalarme. Y luego fueron con circunstancias, diría yo, providenciales, porque me fui a la Catedral de Toledo, me fui a misa, a la Catedral de Toledo, y ahí me topé con un texto del Evangelio de San Mateo que hablaba de la parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Entonces, esto nosotros los artistas nos toca de pleno, los talentos, aunque los talentos podemos decir que toca a todo el mundo porque es una serie de aptitudes que tenemos innatas cada uno de nosotros para una cosa o para otra. Y ahí me di cuenta a través de la escucha de esta lectura del Evangelio de San Mateo que yo era, digamos, el malo de la película, digamos, ¿Por porque qué? había enterrado mis talentos, había tirado mis flautas, había dejado todo y sentí que tenía que retomar porque no tenía escapatoria. Lo retomé por mí mismo y tuve la providencia me acompañó porque tuve la gran suerte de encontrar al organista de la Catedral de Toledo, que se llama Padre Félix Bartolomé Moino, y gracias a él es el que me empujó a retomar clases, y yo sin dar mucho crédito a todo esto. Y al final, pasando los detalles, he vuelto a entrar en el conservatorio en Madrid. A los 39 años he vuelto a empezar los estudios en el conservatorio, primero en el primer ciclo, en el ciclo elemental. Y a los 39 años estaba en cuarto de elemental con los niños de 12, 13 años. Y yo me decía, ¿qué hago yo aquí? Y a los 40 entré en el segundo ciclo y a los 45 en el ciclo superior, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Con lo cual, pues mi trayectoria es muy peculiar porque hay adultos como yo que están en el Conservatorio Superior, pero que ya son profesionales y que vuelven digamos, a ampliar su formación musical. Mientras que yo llegaba de pleno, de primero, Así es. ya de adulto. Entonces, es un recorrido muy, muy especial, muy especial, muy atípico. Y gracias a la música, gracias a la música, me di cuenta que al final del Conservatorio Superior había que presentar un trabajo fin de ciclo y yo me dije, ¿y por qué no hacer un trabajo música-pintura? Y entonces, visto que durante la década de los 90 me había lanzado una carrera de artista-pintor, que luego dejé también por falta de inspiración, por hueco, que todos los artistas acaban por tener un día, un momento u otro. Y entonces ha sido gracias a la música que he vuelto a la pintura. Y esta vez cambiando de rumbo, lanzándome en la abstracción pictural, porque quise poner en correlación lo que es la música, que de por sí es abstracta. Y entonces, a fin de hacer una correspondencia entre música y pintura, me dije, pues la pintura, mi pintura ahora tendrá que ser abstracta, a fin de hacer una correlación entre las dos artes.
Entonces he presentado un trabajo fin de ciclo basado sobre esto, haciendo un estudio de la abstractización de la música desde el canto gregoriano hasta la música dodecafónica, música serial. Y a raíz de esto descubrí que todo este, digamos, este caldo de cultivo de abstractización de la música había sido la preparación ideal para la llegada de la pintura abstracta en 1912 con Kandinsky, que hizo el primer cuadro abstracto. Con lo cual, esto me permitió entender, la música me permitió entender mucho mejor la pintura. Eso ha sido una correlación muy interesante. Y ahora mismo, pues, me he lanzado de pleno en la pintura, esencialmente la pintura, porque también hay que reconocer que a mi edad es difícil encontrar, oportunidades musicales. Tengo amigos con quien voy a tocar, tenemos proyectos de conciertos, por supuesto que sí, pero también el COVID, también el COVID intervino y nos molestó los planes mucho, también hay que reconocer esto, mientras que la pintura pues depende de mí, nada más. Entonces, pues, últimamente acabo de hacer una exposición en la Galería Arma 51 en Toledo, y que acabó la semana pasada, y esta semana empiezo otra exposición en una... ¿Cómo? Qué bueno que estás en actividad y que vas presentando. Sí, en actividad. A ver, tengo encargos también y también tengo una nueva exposición esta semana que empieza en la librería, en una librería, la librería Hoja Blanca en el centro, en el casco antiguo de Toledo. Qué bien. ¿Y qué bien manifiestas el tema de lo abstracto que tuvo que ver esa vinculación, el unir la música con la pintura para poder desarrollar lo que tú querías hacer, el tema gregoriano, todo poder plasmarlo en tus pinturas y qué es lo que vienes haciendo? ¿Qué te parece, Oliver, nos toques algún tema? Me comentaste en interno que hablaste de tu composición para que nos toques. Bueno, exactamente. Voy a tocar. Alors, lo esencial, digamos, el corpus esencial del repertorio de la Flauta de Pico es la música barroca. Y para que rinda bien, conviene tener un acompañamiento con un clave, con una viola da gamba, con una tiorba, en fin, sería lo ideal. Entonces, no voy a tocar esto, voy a tocar una composición mía, que es una composición mía que está directamente en relación con mi pintura. Entonces, lo voy a tocar, si queréis. ¿Cómo titula? ¿Qué nombre tiene? Pues no le puse título, la verdad. Podríamos decir que expresa un cierto misterio, digamos. Ya. Un cierto misterio. Creo que lo abstracto no deja de tener un cierto misterio que da libre campo a la imaginación. Eso. Y yo creo que sería el título ideal, misterio. Voilà. Bien, vamos a escuchar entonces a nuestro invitado, Oliver Malañas, con Misterio, acompañado de su flauta de pico. Adelante, te escuchamos. Bueno. Vale, d'accord. Me voy a instalar para que se me vea bien. El tiempo que toque. Sí te vemos, ¿eh? No hay problema. Bueno, aquí me veis. Voilà. Sí, bien. Correcto. Es Juan Leca presenta y nuestro invitado es Oliver Malañas y compartiendo su arte, su música en este momento con su flauta de pico y ese tema que es de su composición. Te escuchamos, Oliver. Muchas gracias. Thank you.
¡Qué lindo! Muchas gracias. Gracias a ti, Oliver. Cuéntanos, bueno. Estaba leyendo la parte de la pintura, tus estudios, las galerías que has formado parte, exposiciones diversas, y hay una en que está la contraportada entera en la Tribuna de Toledo, y este reportaje de Televisión Española, Castilla-La Mancha. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trató esto, qué remembranzas. Alors, se trató de la primera exposición que hice en Toledo en septiembre de 2018. Yeah. Y efectivamente, digamos, a la inauguración de la exposición, era en el mes de septiembre de 2018, con mis compañeros del conservatorio, hemos pensado hacer una performance pictórico-musical. Entonces, es un tema que hemos desarrollado en el conservatorio. Es mi profesora, Michelle Dufour, ¿ya? Mi profesora de Estética y Filosofía de la Música, que me propuso pintar en directo con la música y en el escenario. Entonces, esto nunca lo había hecho, la verdad, pero por tener la doble formación de pintura y música, he podido entonces sentirme suficientemente a gusto en el escenario a fin de pintar en directo y en público. Con lo cual, hemos desarrollado esto durante el primer trimestre del curso 17-18 y hemos presentado un concierto entonces el 25 de enero de 2018 en la sala principal del Conservatorio Superior de Música de Madrid y según lo que pueda saber ha sido la primera performance pictórico-musical del Conservatorio Superior de Madrid. Entonces, pues, con profesores y con compañeros míos, alumnos, y entonces hemos desarrollado esto y ha sido muy interesante porque estaba incluido dentro de una conferencia sobre la música y la pintura, donde había compositores que compusieron en función de pinturas, unos conferenciantes que hicieron un trabajo sobre Goya y sobre Beethoven, en fin, y nosotros intervinimos en la práctica, digamos, con la música y la pintura en directo y en el escenario. Y gracias a esta preparación hemos podido volver a hacerlo el día de la inauguración de mi exposición en la Galería Armas 51 en Toledo. Y entonces a la inauguración, pues he pedido sobre todo que los niños vengan a la galería y que los dispuse en primera fila para que pudieran ver bien la pintura y la música y los músicos que estaban a mi lado. Con lo cual hemos elegido un tema, hemos realizado la performance, gustó mucho, la verdad. Y una semana después, el día siguiente tuve la contraportada entera de la Tribuna de Toledo y se supo rápidamente porque una periodista, compañera suya, Raquel Fernández, de Televisión Española, vino, me propuso hacer, digamos, una entrevista y una segunda performance hemos hecho delante de la cámara de Televisión Española con mis compañeros músicos. Había Jorge Candadaira, que conoce, y mi amigo Jesús Sahara, entonces, que es flautista. Es lo que te quería preguntar, ¿quiénes formaban parte de la parte musical, ¿no? Los instrumentos y además de las pinturas y todo, que engalana el lugar, quiénes te acompañaban y cuál fue el repertorio que trajeron para esta performance? Exactamente. La primera performance que hemos hecho en la galería, el día de la inauguración, había un percusionista que se llama Juan Carlos Arrellano, que es un excelentísimo percusionista, y había Jesús Sahara, que es un excelente flautista. Y luego, una semana después, hemos vuelto a hacer la performance con el flautista Jesús Sahara y el guitarrista Jorge Candadaira. Y entonces el repertorio no había repertorio, era improvisación musical y al mismo tiempo improvisación pictural, con lo cual ha sido, como decir, una co-creación. O sea, la música y la pintura, y los dos avanzan en paralelo y en osmosis y en paralelo, quiero decir, en una co-creación. Se interrelaciona tanto la música con la pintura y con Bueno, exactamente. Y eso es difícil, porque no es, digamos, una música prefabricada con una pintura prefabricada. Y entonces, con lo cual, pues no. Ha sido realmente creación en público y en directo. El momento. Y eso es muy difícil. La creatividad ahí a su máxima expresión con la música y la pintura. ¿Podemos ver algunas pinturas que tienes tú, que has hecho ahí, que veo que hay algunas que están por ahí
Voilà, sí, están detrás de mí. Os voy a enseñar esto. Voy a poner la luz. Voilà. Os voy a enseñar una pintura, una de las performances que hice, una de las performances que hice en el conservatorio. Entonces, ahí para ver unas de ellas para compartir. Alors, voy a poner. Espere. Ay. Ahora. Ya está. Bueno, por ejemplo, este cuadro lo hice en el conservatorio. Bueno, este cuadro es una performance pictórico-musical que me sirvió de entrenamiento para luego hacer el concierto del 25 de enero de 2018 en la Sala Manuel de Falla, en el Concierto Superior en Madrid. Este, por ejemplo, este está directamente relacionado con la música. Luego os voy a enseñar otros. Ok. Por ejemplo, este ha sido el cuadro que he pintado el día del concierto. Para luego otro, este por ejemplo. Estos son cuadros directamente interconectados con la música. Otro más. Este. Bueno, luego estos cuadros, a ver que no me equivoque, bueno, estos cuadros son directamente relacionados con la música. Luego tengo una serie de cuadros que están simplemente, que son simplemente pinturas, digamos, simplemente pinturas. Obviamente. Bueno. ¿Cuáles son? Os voy a enseñar una serie. No tengo todo a disposición porque tengo los cuadros en la librería, claro, pero tengo algunos aquí y os puedo enseñar. Claro, lo vemos entonces. A ver. Voilà. Voilà. Por ejemplo, estos. Ya. Estos. También. Estos. Este. Luego os voy a enseñar más. Este en un estilo minimalista. Este al carboncillo. Claro. Otro al carboncillo. Okay. Otro con color. Sí. Interesante, todo tu trabajo que plasmas. Bueno. Gusta. Y en esta ocasión ya como bien manifiestas las pinturas, que no necesariamente tiene que ver con la música, pero son propias y que están muy preciosas. Y gracias por compartirlo con todos los que estamos aquí acompañándote en el programa. Muchas gracias a vosotros. Para los que no saben, Oliver también tiene otra faceta que indicamos al inicio como actor, antes de la pandemia, en 2019. Bueno. Ha participado en una serie de episodios, como la de Cuarto Milenio. Bueno, sobre todo Cuarto Milenio. Sí, tuve, fueron dos, en total, pues, tuve una actividad de actor, digamos, más bien puntual. Pero la verdad que las dos últimas actuaciones que tuve la suerte de realizar ha sido, pues, para la emisora, una emisora muy famosa aquí en España que se llama Cuarto Milenio y que trata de todos los fenómenos extraños. Ah. Y entonces tratan de hacer una... digamos, una reconstrucción de la escena que pasó, y para eso necesitan personajes que corresponden, necesitan actores que corresponden con los personajes. Entonces, pues he sido elegido dos veces a una semana de intervalo, o sea que ha sido golpe después de golpe, y me gustó mucho la experiencia, la cámara, todo lo que hay detrás de la cámara también, todo el aspecto técnico de la,
pues maquillaje, mucho maquillaje, peluquero, trajes, equipos de sonido, todo el equipo de cine que hay, todo lo que hay detrás de la cámara es muy interesante porque es mucho trabajo y un trabajo de equipo, claro. Y yo tuve esta suerte de participar a dos rodajes y verlo de cerca y me gustó mucho la experiencia. Me gustaría tener más y mando videos a casting que me mandan, a veces me cogen o a veces no, pero digamos que me gustaría ampliar la experiencia como actor. Me gustó mucho, me gustó mucho, me Hacías gustó mucho. el papel de Charles Ford. Exactamente, el último personaje que tuve que encarnar ha sido Charles Ford, que ha sido un periodista, un compañero suyo, un periodista de Estados Unidos, que se especializó en recopilar todos los artículos que aparecían en la prensa escrita sobre los fenómenos extraños. Y, por ejemplo, sobre cosas que no conocían en aquel entonces, a la final del siglo XX, final del siglo XIX, inicio del siglo XX, fenómenos que, por ejemplo, las lluvias de ranas o lluvias de peces, cosas extrañísimas que la gente no entendía, pero que ahora mismo se explican muy bien. Pero él se focalizó su atención, centró su atención en recopilar de todos los periódicos del mundo todo lo que podía ser de fenómenos extraños y recopilaba todo esto. Entonces yo tuve que encarnar a este personaje porque le parecía bastante físicamente, luego me han caracterizado de manera espectacular con maquillaje, con peluqueros, cosas que no imaginamos en el mundo normal, digamos, entre comillas. Pero ha sido una experiencia especialmente bonita. Me gustó especialmente. Bueno, y sabes, Vale. a finales de los 90 también participaste, pero en teatro, ¿sí? En teatro, sí, participé en teatro. Efectivamente, en teatro amateur, hacer esto, pues cuando llegué a España en los años 98, 99, participé en teatro en una. Y esto me gustó mucho también. Esa es una pieza de teatro de un autor español muy conocido aquí, que se llama Enrique Jardiel Poncela. Y la pieza de teatro se llamaba Un marido de ida y vuelta. Y yo tenía un papel secundario, pero que me gustó también mucho la experiencia. Eso era una experiencia amateur, digamos, pero me gustó especialmente también este contacto con el público. Me gustó mucho, me La gustó mucho. gente ha sonado y que este público ahí en el teatro y Uy. la expresión corporal, oral, a través Ya. de la charla y luego el aplauso, el cariño del público por el haber gustado. También, también, también. Cosa que no hay en el cine, eso es diferente, pero esta experiencia me gustó, las dos me gustaron mucho, sí, es verdad. Voilà. Oliver, ha sido grato tenerte en el programa, haber compartido un poco, dejarnos ingresar a tu hogar y compartir lo que te gusta tanto como pintor, como músico y actor, que nos estabas comentando. ¿Cómo el público puede comunicarse contigo para saber lo que vienes haciendo en las redes sociales, YouTube o más, para seguir tu trabajo, tu carrera? Cuéntanos. Efectivamente, pues tengo un correo electrónico que se llama oliviermalagnas@gmail.com. Oliviermalagnas@gmail.com. Y en este correo electrónico me podéis contactar. También tengo Facebook y me podéis contactar cuando queráis, si os interesa. Claro. En el Facebook, ¿cómo te encuentran? ¿Con tu nombre, Oliver Malañas? Olivier Malaknas, exactamente, exactamente. Correcto. Exactamente. Diversas maneras para poder entablar conversación con Oliver para algún trabajo de pintura o quizás de música, tanto en O España, de acto. De en acuerdo. América y que quieran, estén interesados en su trabajo. Ha sido grato tenerte. Un abrazo hasta Toledo, España, desde acá de Lima, Perú. Un abrazo, Juan Leca. Muchísimas gracias a usted. Francamente, es una experiencia muy linda, muy bonita. Se lo agradezco mucho. Y ya estaremos conversando en otra oportunidad, según lo que vayas manejando, haciendo, para poder seguir charlando contigo y deseándote pues lo mejor. Siga adelante y ya se vienen esas oportunidades que haces en las iglesias, ¿no? Lo gregoriano que también te gusta y que Sí, sí, sí. es un tiempo de paz, es un tiempo de meditación a través de la También. que se fusiona con el arte, con la pintura y que bien haces tú y que te gusta porque eso lo vemos expresado en tu mirada, a la hora que
nos enseñas tus cuadros, todo, y eso es algo muy significativo y valoro mucho tu trabajo y te deseo mucho éxito, Olivia, de verdad. Muchas gracias, Juanlica, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto entonces, ha sido Olivia. Estamos en contacto, muchas gracias, Juanlica. Gracias, cuídate, un abrazo.